Estamos con Sam Altman de ChatGPT. Sam, thank you so much for joining us. Thank you. You were talking to the president of Israel. What can you tell us about this meeting? We were talking about AI and AI in Israel and what the country can do and different ways we can partner. About AI, some people see it as a threat. How do you see it? I think there are, like with any new powerful tool, there are ways it can be used for negative consequences. So we have to be very thoughtful about that and figure out how to minimize them. But the potential upsides of this tool and what humanity will do with it and how it'll enable all of us to just create incredible, incredible new things in the future, that's quite exciting. But what should governments do regarding AI to control it, you know? We've talked a lot about that. I wish I had more time, but I got to run to this meeting that's late for. But we've talked a lot about what we think makes sense there as policies. Okay, I know you have to go. It's really nice to talk to you. I wish we had more time. All right, thank you. Bueno, ahí estaba Carol con Sam Altman. Eres el director ejecutivo de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. Le preguntaba por la reunión que acaba de tener con el presidente de Israel y que habló con él. Responde que hablaron sobre la inteligencia artificial, en Israel, lo que el país puede hacer con la inteligencia artificial y las alianzas que pueden crear. Y sobre este tema le pregunta a Carol sobre la amenaza que muchos creen que representa y cómo lo ve él. Responde que como cualquier herramienta poderosa puede usarse de maneras que podría traer consecuencias negativas, así que hay que tener mucho cuidado con eso para tratar de minimizar esas consecuencias, pero para él es muy emocionante el potencial que tiene esta herramienta y las cosas que podría hacer para la humanidad con ella. Ahí se tenía que ir para otra reunión, así que no pudo profundizar mucho sobre lo que tienen que hacer los gobiernos para reglamentar esta herramienta. En la W, una reina. Dios mío. Oiga, reina, pero el tipo que acaba de hablar es el tipo, ¿no? Es Ana. El tipo del momento, claro que sí, Sam Altman, importantísimo. Es el señor que está detrás de ChatGPT, o sea, todo lo que hoy en día, que a ver, nosotros aquí no lo hemos usado suficiente. Yo he visto, por ejemplo, abogados que redactan contratos hoy en día con ChatGPT, mercadólogos que hacen campañas de mercadeos con esposos ChatGPT. Esposos que le piden perdón a la señora con ChatGPT. Bueno, yo le dije que me pasó, ¿no? Papito, de repente estábamos peleando un día, no sé qué vaina, y me llega un mensaje y yo le digo, Daniel, ¿tú no escribiste eso? ¿Por qué lo dudas? Yo, porque yo sé que no lo escribiste tú y era una vaina. Primero era inglés. García Márquez. Sí, o sea, una cosa súper profunda, unas palabras grandísimas. Y yo le decía a Daniel. Y él me decía, no sé por qué lo dudas, ChatGPT. O sea, bueno, parecía escrita por el doctor Casas. Literal. Yo por un momento pensé que estaba casada con el doctor Casas. Me dio hasta una cosita rica, la verdad, pero bueno, un sueño platónico. Mire, Sam Altman es el director ejecutivo de OpenAI, que es esa compañía que está detrás de ChatGPT. Fue el señor que sacaron de ChatGPT y que por un momento se fue a Microsoft, pero que finalmente más de, no sé, creo que en ese momento eran decenas de empleados firmaron que si él no volvía, ellos se iban, y él volvió ahora como director ejecutivo de ChatGPT. Pero él está en la cabeza de lo que es la innovación en el mundo de la inteligencia artificial.